Vamos a tratar de abarcar dos temas fundamentales y también intentaremos pues abarcar contenido importante. Nos vamos a ubicar hoy en los temas capítulo 3, página 42, ser humano, ser libre, y lo vamos a ir combinando con el capítulo 4, la acción humana. En un capítulo se trata acerca de la libertad y en el otro se trata y se reflexiona acerca de la moral. Ambas acciones fundamentales en el desarrollo del humano. Piezas claves de la filosofía. Así que vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ah, bueno, antes de empezar, tal vez voy a compartirles, anoten por favor. Ya creé mejor ustedes son sección que M, ¿verdad? Sí, M. Ya creé Classroom. Un espacio en Classroom, todavía no le he puesto nada, pero ya está creado. Aquí les dejo la clave, asígnense por favor. Aquí el lunes estaré colgando las presentaciones que vieron en clase y los recursos que ustedes van a necesitar para repasar. Todo está en su libro. ¿De acuerdo? Entonces tengan la bondad de anotar ahí el código para enrolarse o asignarse, como quiera decirle, a la clase de la sección M en Classroom. Bien. Perfecto. Ahora sí, vámonos pues. Ay, ay, listo. Bien. Intentaré no divagar mucho para mezclar los dos temas. ¿Ok? Vamos. Ahí estamos entonces. Ah, ya no los puedo dejar entrar. Usen el enlace desde Google, hombre. Bien. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a tratar de alguna forma de dibujar estos conceptos de libertad. Como siempre, el libro nos ofrece de entrada unas preguntas para reflexionar y tal como se los hice ver en el anterior capítulo, digamos, yo no espero a que usted tenga una respuesta a esta pregunta, pero sí. Le pido que al finalizar el capítulo, al finalizar el curso, al finalizar el libro, al finalizar su carrera, el semestre, ¿verdad? Usted haya podido construir una respuesta, ¿verdad? Es importante que esté en capacidad de poder, de alguna forma, conversar a partir de estas preguntas y tener una idea clara. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la libertad? ¿Qué son los valores? ¿Por qué tenemos que hablar de libertad y de valores humanos cuando hablamos de filosofía? ¿Qué relación tiene con el humano? ¿Qué nos diferencia del resto de los seres vivos? ¿Se le puede poner límites a la libertad? ¿Los valores morales se aprenden, se practican o ambas cosas a la vez? Bien. Vamos a hablar entonces acerca del ser humano, ser libre. Y entonces aquí viene una pregunta, digamos, mayúscula, ¿verdad? ¿En qué radica la verdad, la verdadera y auténtica libertad? Muchos filósofos han meditado sobre lo que nos distingue del resto de los seres vivos. El punto de partida evidente e innegable es que somos seres con necesidades biológicas que buscamos satisfacer. Esta característica nos hace pertenecer a un género específico. Somos entonces mamíferos, vertebrados, del orden de los primates y de la familia
de los homínidos. Como muchos de ellos, vivimos en grupos, lo que condiciona nuestros actos y permite desarrollarnos en comunidad. Pero hay una diferencia cualitativa. Los demás animales reaccionan instintivamente ante los condicionamientos que les ofrece la realidad. No pueden reflexionar sobre sus acciones ni meditar en la manera de cambiar la realidad externa. En cambio, nosotros podemos conocer el mundo y transformarlo intencionalmente, ¿verdad? Bueno, por aquí hay varios ejemplos en su mismo libro, ¿verdad? Pero avancemos un poquito. La razón nos permite percibir la realidad de acuerdo con nuestras peculiares necesidades concretas y personales. Por ello se dice que somos seres subjetivos, porque experimentamos nuestra existencia desde un yo consciente, ¿verdad? Estamos constantemente midiendo el mundo desde el yo, desde lo que yo entiendo de ese mundo. Por eso es subjetivo. Claro que para captar la realidad lo hacemos por medio de los signos que hemos aprendido en la sociedad. Esto nos convierte en seres intersubjetivos. Porque si de manera individual cada uno de nosotros comprende la realidad para sí mismo desde el yo, pero decimos que somos sociales y que vivimos en grupo, en comunidad, e inevitablemente tenemos que relacionarnos e interrelacionarnos. Y ahí viene la intersubjetividad, ¿verdad? Cuando yo me fijo en cómo el otro ve el mundo y aprendo de él. ¿Ok? Dice, cada individuo se erige como una persona, un ser único, y como dijera Kant, en su imperativo categórico, valioso en sí mismo. Aunque originalmente el vocablo persona significaba máscara, que viene desde las representaciones teatrales de la antigua Grecia, en la actualidad se utiliza para referirse a la dignidad de cada individuo. Esta es la base fundamental de un famoso postulado kantiano llamado el imperativo categórico. Bien. A ver, pues, entonces, aquí básicamente aparecen distintos elementos. Primero, pues, de alguna manera damos respuesta a la pregunta ¿qué es el ser humano? Cuando se nos da una definición, ¿verdad? Desde, de pronto, este material, ¿verdad? Desde la biología, desde la parte física, desde la parte material del ser humano, de qué somos, ¿verdad? Que igual no encuentro otra, ¿verdad? No, digamos, cómo definir a un ser humano de otra manera, ¿verdad? Que un ser lleno de gas, de todas formas el gas es materia, lleno de agua, lleno de sangre, de todas formas es materia, ¿verdad? Lleno de luz, no sé, eso ya es una fumada, ¿verdad? Bueno, entonces, luego estamos hablando acerca de lo que nos hace diferentes de otras especies y que básicamente es el uso de la razón, ¿verdad? Y es la capacidad de comunicarnos y es la capacidad de comprender el mundo. Y esa capacidad de hacerlo desde la forma individual se le llama el subjetivismo. O sea, el subjetivismo es como yo entiendo el mundo, ¿verdad? Y él luego nos dice que como somos seres sociales, vivimos en comunidad, nos interrelacionamos, entonces todos los que están entendiendo el mundo, o sea, el yo, tienen una forma de verlo y el otro yo, o sea, el otro, lo va a poder ver a través del otro, la alteridad, ¿verdad? Bien. Hasta ahí todo bien. Luego empezamos a dibujar el concepto de la persona, de qué es entender el concepto de persona, ¿verdad? Como ser único.
¿verdad? Individual, pero único, ¿verdad? Que posee dignidad, ¿verdad? Y esto entonces significa, a partir del postulado del imperativo categórico, de que es valioso en sí mismo, ¿verdad? La persona, el individuo es valioso en sí mismo por el simple hecho de ser persona, ¿verdad? Eso es el imperativo categórico. Bien, entonces con estas ideas en la puerta para poder hablar de libertad, ¿verdad? Ahora tenemos que empezar a ver la teoría y ver por qué tanto rollo para hablar de libertad. Si libertad es hacer lo que yo quiero, ¿será? Si libertad es tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Si libertad es comprar lo que yo quiero, por ejemplo. Pero, ¿en qué radica la verdad y la verdadera y auténtica libertad? Veamos acá la definición. La libertad es la condición de decidir y actuar por uno mismo. Por eso era importante definir qué es persona, persona humana. Claro, ya después, de manera, digamos, legal, usted va a conocer definiciones, ¿verdad? Código civil y toda la cosa, qué es la persona humana. Pero filosóficamente, ¿verdad? Desde un punto de vista del conocimiento, ¿qué es la persona? Y cómo esa persona entonces está dotada de dignidad, es digna. Por eso se habla, ¿verdad? Debe vivir en dignidad. Debe vivir dignamente. Y seguramente cada uno entiende de maneras distintas, ¿verdad? Entonces la libertad es la condición de decidir y actuar por uno mismo sin estar sometido, sin coacciones, sin ataduras, sin presiones que lo impidan. Mire qué fuerte esto, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que revisar cómo es que vivimos, ¿verdad? Luego, sobre la libertad y la responsabilidad que conlleva como esencia y base imprescindible para poder tener una existencia digna y completa. La libertad solo puede vivirse dentro de un universo de valores. La capacidad para pensar o actuar a pesar de las constricciones externas. ¿Qué más entendemos por libertad? Los diferentes órdenes sociales y los distintos sistemas sociales permiten diferentes tipos y grados de libertad. Para Kant, ojo que Kant desarrolló, digamos, de forma bastante amplia su trabajo filosófico en derredor de la libertad, ¿verdad? Sin embargo, pues no ha sido el único, pero es importante su trabajo. Y dice Kant que la libertad radica en la autonomía de la voluntad. Mire qué difícil esto. La autonomía de la voluntad. Años después, ¿verdad? Kant, ya hablamos siglo XVIII, ¿verdad? Ya en el siglo XX aparece Sartre y básicamente critica el concepto de Kant, ¿verdad? Sartre dice sobre la libertad, si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. O sea que para Sartre, la esencia de la libertad está en que el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. O sea que cada cosa que usted le pasa, cada decisión que usted toma, lo va construyendo. Entonces usted no, básicamente, usted no viene ni predeterminado, ni predispuesto, ¿verdad? Sino que desde esta visión, que es existencialista, ¿verdad? De Sartre, el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. Es importante entonces revisar, de nuevo, pues hay toda una serie de... Carla, tu micrófono. Yali. Gracias. Es importante entonces tener claridad, ¿verdad? Que de nuevo estos son conceptos que a lo largo de ese timeline que hemos hablado, ¿verdad? Que vamos y venimos, ¿verdad? Vamos que tocamos base de pronto en algún autor, algún pensador, en un punto de la historia, ¿verdad? Que su aporte es original, digamos, su aporte
cambió la forma de ver el conocimiento y la visión del mundo, pero necesariamente siempre nos regresa, ¿verdad?, a los clásicos, porque ahí está el origen de esto que es una discusión, digamos, perenne casi, ¿verdad? Entonces, también, si se dan cuenta en cada tema y en cada capítulo, lo que hemos hecho es como definir los dos o tres autores que son esenciales, con los que usted puede empezar a darle forma a los temas, ¿verdad? Y con los que usted puede guiarse para la comprensión de estos temas o para su discusión, ¿verdad? Y luego, pues, se aporta, se da conceptos, ¿verdad? O definiciones fundamentales, ¿verdad? Entonces, para el tema de la libertad, digamos, no es la excepción. Dice por aquí en la página 45, nuestra capacidad racional permite no ser esclavos de la naturaleza y de los instintos. Esa posibilidad de elegir es lo que constituye la libertad. Según los filósofos idealistas, entonces ya usted ya debiera, digamos, ser capaz de saber de qué se trata el idealismo y cuando decimos qué es un filósofo idealista, poder ir y buscar, tal vez no se lo sepa de memoria, pero lo puede identificar quién es y cuáles son sus postulados, y luego tratar de identificar cómo sería una actitud de alguien que es idealista, que piensa como pensaban los idealistas, ¿verdad? Bueno, según los filósofos idealistas, somos seres duales, pues poseemos cuerpo con necesidades biológicas concretas y alma para el materialismo, la razón, el pensamiento, ¿verdad? El materialismo entiende por alma a la razón y al pensamiento. Para el idealista, el ser es dual, ¿verdad? Porque es cuerpo, ¿verdad? Y alma. Los filósofos de tradición materialista plantean que no existe tal división. Acuérdense que es irreconciliable las visiones entre el idealismo y el materialismo. Mario Bunge afirma que la mente, conocimiento, es producto y emerge evolutivamente de lo físico. No es ni puede ser independiente. El ideal del alma, dice, no es liberarse del cuerpo, sino construir un todo armónico entre ambos. Tanto idealistas como materialistas van a coincidir en que somos libres porque podemos elegir, pero en cada una de esas corrientes hay una manera específica de entender al ser humano, de entender al mundo que lo rodea, de entender las ideas, de entender el cuerpo y el alma, o de entender la razón, ¿verdad? Pero lo único, uno de los pocos rasgos que los unen es esta idea de que podemos elegir. Y eso nos conduce hacia la libertad, ¿verdad? Dice que poseemos la voluntad de optar entre distintas posibilidades. Esa virtud posibilita la autodeterminación, ¿verdad? Entonces, la autodeterminación, página 44, allí podemos leer un poquito acerca de ello, es lo que nos diferencia entre los animalitos que actúan por instinto y el ser humano que usa la razón y toma decisiones, ¿verdad? Y aquí pues cabe un ejemplo, si quiere un poco burdo, pero para definirlo, ¿verdad? Digamos que quienes tenemos perritos en casa, ¿verdad? Una mascota. Si usted está comiendo, imagínese un pollo campero, ¿verdad? Disculpe la publicidad, o un pollo pinulito, ¿verdad? Se lo está comiendo en la mesa, el chucho anda por ahí, lo huele, el chucho va a salivar, aunque haya comido su concentrado, por ejemplo, y va a estar pendiente, y va a intentar siempre, sus instintos lo van a traicionar, quitarle de la mesa el pedazo de pollo. Pero ¿qué pasa? Digamos que usted está a dieta. Y pusieron en la mesa el montón de pollo pinulito o pollo campero. Usted toma la decisión de, por muy rico que huele, se ve y lo es porque lo ha probado, sus sentidos ya tienen ese registro, usted decide no comerlo. Y va a masticar las flores del jardín, ¿verdad? Y come solo la lechuga, ¿verdad? Entonces, no sé, por ahí va un poco, disculpe si lo bajé a un tono muy, muy burdo, pero. Los animalitos
van por sus instintos, ¿verdad? No pueden decidir. Ellos son presa de sus instintos y de las condicionantes del contexto, ¿verdad? De su ambiente. El humano puede tomar sus decisiones. Y ahí empieza la autodeterminación y por ahí va luego el camino hacia la libertad, ¿verdad? Un ejemplo también clarísimo de autodeterminación, tal vez un poco también maniqueado, ¿verdad? Para efectos de la amplitud del concepto. No sé, ustedes hace unos cuantos años estaban chavos todavía, pero digamos que cuando pasó esa cosa del censo por acá en Guatemala, a uno le preguntaban que se autodefiniera, o sea, se autodeterminara en aquella cuestión de usted, ¿y usted qué es, verdad? ¿Usted cómo se siente, cómo se ve, verdad? Bueno, pues yo soy danés, ¿verdad? Yo soy, no sé, finés, ¿verdad? Yo soy chino, yo soy ruso, ¿verdad? Pero claro, nos daban un marco, ¿verdad? Si usted era ladino o mestizo, si usted era maya, si usted era xinca, si usted es garífuna, ¿verdad? Y la persona que lo censó tenía que poner que usted era así. Por ejemplo, había unos casos bien, bien exorbitantes, ¿verdad? Recuerdo un caso, ¿verdad? Donde son familias raras, ¿no? Raras no por la forma de ser, sino cómo se conformó, ¿verdad? La parte tal vez biológica, ¿verdad? Un garífuna y una quechí, una mujer quechí y un hombre garífuna, en el área de Izabal, en donde ellos convergen, forman una familia, ¿verdad? Y la hija sale, pues, mestiza, ¿verdad? Entonces se autodetermina como mestiza, pero quechí, dice. Entonces, físicamente era más parecida al garífuna, pero resulta que habla quechí y sus tradiciones son quechíes, ¿verdad? Una cosa rarísima, ¿verdad? Uno no está acostumbrado a esas mezclas. O si no, otro fenómeno, ¿verdad? Familias enteras que venían de ciertos lugares del país, de ascendencia, digamos, por decir algo, Cachiquel, por ejemplo, ¿verdad? Pero como ya la cuarta generación ya nació aquí en la ciudad, ¿verdad? Y ya perdieron el uso del idioma y la relación con sus costumbres, entonces se autodeterminaron mestizos, ¿verdad? Y no necesariamente cachiqueles, por ejemplo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el ser humano puede decidir, ¿verdad? Claro. También hay ejemplos en la historia del país bárbaros, como cuando un presidente por decreto volvió ladinos a todo un municipio, ¿verdad? Eso también pasaba. O más atrás, ¿verdad? En la época de la colonia, cuando discutían si, perdón el término que voy a usar, pero era un término de la colonia, si los negros y los zambos tenían alma, ¿verdad? Que era una clasificación. Y determinaron que no. En cambio, el indígena sí, pero el negro no. Imagínense. Una cosa terrible, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué lo pongo como ejemplo o lo traigo ahora que hablamos de estos temas? Por la autodeterminación. El ser humano puede elegir, ¿verdad? Dice. Esa virtud posi dice, poseemos la voluntad de optar entre distintas posibilidades. Esa virtud posibilita la autodeterminación. Somos capaces de construir nuestro propio ser a partir de las decisiones que tomamos cotidianamente. ¿Verdad? Tal vez di ejemplos muy extremos, ¿verdad? Pero es que lo son. Digamos, ahí es en donde se define el ser humano, ¿verdad? O ahora pues que hay más apertura o empieza a haber más apertura sobre ciertos temas complicados, ¿verdad? Como el tema LGBTIQ, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Perdón si no me refiero con propiedad a eso, no soy experto, ¿verdad? Pero cuando las personas, digamos, transitan por allí y tienen que luchar para su autodefinición. Y ahora cada vez, digamos, se abre más ese espectro, ¿verdad?
Y hay personas binarias, no binarias, hay personas asexuales, hay personas, híjole, ¿verdad? Y por eso le agregaron el Q, ¿verdad? Queer, ¿verdad? Y hay un montón de definiciones, yo no soy experto, trato de hacer el comentario con mucho respeto, pero digamos, ahí está también la discusión de la esencia de la libertad y de la autodeterminación, ¿verdad? Y que al final es subjetivo también, ¿verdad? Aunque a lo largo de la historia siempre ha existido, ¿verdad? Hay registros y en otras culturas incluso es reconocido los terceros géneros o los géneros mixtos o como quiera llamarlo, con nosotros no. ¿Por qué? Porque hay una cultura occidental religiosa, ¿verdad? Predominante, en nuestro caso mayoritariamente cristiana, ¿verdad? En otros casos de otras religiones como la judía o como los, ¿qué? Musulmanes, ¿no? Entonces, en todos estos tópicos, lo importante es que ahora usted pueda tener la capacidad de ver que lo que en realidad se discute es la libertad, es la autodeterminación, ¿verdad? Y claro, pues no son temas sencillos, requieren, digamos, de mucha apertura, mucha reflexión, también mucha literatura, ¿verdad? Y sobre todo vivencias, ¿verdad? Para poder estar cerca de las personas que piensan o que viven de forma diferente a la que uno piensa y vive. La corriente filosófica que mejor aborda el tema de la libertad es el existencialismo, desarrollado primero a principios del siglo XIX y luego mediados del XX. Los filósofos adscritos a esta corriente pensaban que la esencia del ser humano es su libertad, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos de Immanuel Kant, que él acuñó, ¿verdad? En su trabajo esto del imperativo categórico, que básicamente se refiere a que nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona, porque ésta tiene un valor absoluto, ¿verdad? Vale en sí misma, es un fin en sí mismo que no debe utilizarse como medio para otra cosa. El imperativo categórico de Kant dice lo siguiente: obra de tal manera que puedas querer que tu acción se convierta en ley universal. Y aquí un extracto de una frase de Kant, ¿verdad? Que aparece en la Crítica de la Razón Práctica, publicada en 1788, ¿verdad? En sus últimas obras. Kant decía: dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto, el cielo estrellado sobre mí y la moral que habita en mí. Bien, entonces, de ahí que resalte el papel crucial de la experiencia individual, la libertad y la elección personal. Soren Kierkegaard afirmaba que cada individuo debe elegir su propio camino, atenido a las circunstancias de su existencia y sin tener que acudir a modelos universales. Sostenía que la experiencia personal y la actuación según las propias convicciones constituyen los factores para llegar a la verdad. El otro gran autor que habla, digamos, con mucha propiedad sobre la libertad, es la tesis existencialista que desarrolla Sartre, ¿verdad? El hombre está condenado a ser libre, dice Sartre. La filosofía de la libertad también tiene diversos nombres, pero en la base lo que se encuentra es el respeto por el individuo y el respeto a su capacidad de tomar decisiones acertadas para su vida, para su propia vida, o de ser responsable por sus errores. Para Sartre, el hombre era el responsable absoluto de sí mismo y en consecuencia era el que se inventaba a sí mismo, definiendo mediante su conducta, sus obras y sus actos, quién era y cuál era el sentido de su existencia. Sartre afirma que el ser humano no posee ninguna esencia determinada a priori. Su esencia es precisamente la indeterminación, el estar siendo, haciéndose constante y perennemente.
La tesis constituye una filosofía de la acción, pues obliga a buscar nuestra esencia en nuestros actos. O sea que lo único que nos puede definir son nuestros actos. Y nuestros actos devienen de una toma de decisión que nos lleva a la acción. Y esa toma de decisión deviene de la libertad que poseo gracias a la autodeterminación de lo que soy. Y que lo único que me puede ayudar a tomar esas decisiones van a ser mis valores éticos y morales, ¿verdad? Jean-Paul Sartre plantea una serie de objeciones a la teoría kantiana de la libertad. Parte del principio existencialista de que el ser humano no tiene esencia. Nada hay que lo determine más que las circunstancias en las que transcurre su experiencia. Digamos que en el mismo tema, Kant dice, ¿verdad?, que la libertad de actuación es subjetiva e individual. Sin embargo, el mismo Sartre enfatiza que esa subjetividad es solo el punto de partida, cuando aclara que la subjetividad que alcanzamos aquí a título de verdad no es subjetividad rigurosamente individual. Nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. De este modo, el hombre que se capta directamente por el cogito descubre también a todos los otros, y los descubre como condición de su existencia, ¿verdad? La libertad de la persona no se vive como subjetividad individual, más bien se experimenta por medio de la intersubjetividad. O sea que el hecho de que usted se afirme libre a sí mismo, realmente su libertad depende, ¿verdad? O está en construcción desde los otros, ¿verdad? Desde la intersubjetividad. Somos personas que pertenecemos a una comunidad y toda sociedad desarrolla normas de convivencia que son necesarias para garantizar el libre desarrollo de cada individuo. Desde otra perspectiva, el filósofo García Ruiz plantea que las acciones humanas siempre encuentran situadas en un horizonte histórico-cultural determinado. Ese horizonte se constituye así en el límite de nuestra libertad. O sea que la libertad está determinada por los límites que pueda tener ese horizonte histórico y cultural. También se habla de la dimensión social de la libertad, que nos obliga a ser responsables de nuestros actos. Somos seres sociales y para el beneficio colectivo construimos cultura y la compartimos en sociedad. La mayoría de los filósofos señala que la razón distingue al ser humano del resto de los animales y le otorga la libertad de elegir. En consecuencia, la definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético a partir de consensos. ¿Por qué razón siempre hay problemas, digamos, con vecinos que hacen fiesta hasta horas inapropiadas en la noche, ¿verdad? Que ahora que está de moda en los condominios, en las colonias, como vivimos encerrados, ¿verdad? Los carros ya no caben y la gente hace sus fiestas y mete un montón de carros, ¿verdad? Porque por seguridad dicen, ¿verdad? O el vecino que no paga sus, ya sea porque no quiere o porque no puede, pero que no paga, digamos, sus servicios, ¿verdad? Y se vuelve un lío porque no hay quien le abra la puerta. Ya son cosas vagas, si usted quiere, pero ¿en qué radica esa dimensión social, verdad? Ahora con todo el tema de la pandemia, el uso de la mascarilla, ¿verdad? El tema de si cumplo o no la normativa que me han impuesto, ¿verdad? O la decisión si me vacuno o no, por ejemplo, ¿verdad? Todavía existe un montón de gente antivacunas, por ejemplo, que no, de veras no creen en la posibilidad de que la vacuna le va a salvar la vida, ¿verdad? O la gente que en plena pandemia, pues, sale de viaje, va a vacacionar, ¿verdad? Nada, no pasa nada, ¿verdad? Yo aquí llevo mi,
mi mascarilla y mi alcohol, y no es eso, ¿verdad? Sino que al final se apela a su libertad, a su escala de valores y a la responsabilidad que usted tiene de sus actos, ¿verdad? Ala, pero si yo solo entré al baño y ahí un momentito me quité la mascarilla, pues sí, pero ahí te contaminaste, ¿verdad? Como anotaba Sartre, página 49, es imposible tener una conciencia del yo sin tener la propia del tú. Cada individuo se define a sí mismo en función de su especificidad, de su diferencia con respecto a la de los demás. En conclusión, el ser humano se distingue del resto de animales gracias a su racionalidad. Esta capacidad le permite construirse a sí mismo a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. O sea que, básicamente le estamos sugiriendo que la visión desde el existencialismo, particularmente trabajado desde el pensamiento de Jean-Paul Sartre, nos permite encontrar un concepto y una idea sobre la libertad, ¿verdad? Y sobre la dimensión social que ésta tiene, que se va construyendo, que depende de nuestras acciones, del día al día, de la reflexión que tengamos antes de tomar una decisión sobre lo bueno y lo malo que ésta pueda tener. Y eso necesariamente nos lleva a hablar sobre los valores. ¿Y qué son los valores? Según Mario Bunge, los valores son propiedades objetivas de las cosas, estados o procesos. Desde la teoría crítica de Frankfurt se trata de conceptos, es decir, creaciones humanas de naturaleza ideal abstracta. Los valores solo existen por y para los humanos. En la medida en que responde a la naturaleza humana más profunda, los valores van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse. La definición de valor, a nuestro entender, es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar. Se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño. Valor moral no es más que el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representa la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Página 50. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Primero se limitan a una comunidad determinada. En la medida en la que responden a la naturaleza humana más profunda, los valores van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse, ¿verdad? Así, un valor que surgió de una colectividad puede convertirse en un valor universal, ¿verdad? Y nos pone como ejemplo la solidaridad, por ejemplo, como valor universal. ¿Pero qué significa esto? Que, digamos, un ejemplo fácil de digerir. Un partido de fútbol de un mundial, y causó sensación cuando eso ocurrió. No recuerdo si fue en el 98 o en el 94. Porque los japoneses participaron en ese mundial. No recuerdo cuál fue, 98, creo que fue en Francia. Bueno, al caso, como sea. Al terminar el partido de dos selecciones, era Japón contra otra selección, no recuerdo cuál, no sé si era Japón o México, no recuerdo. Termina el partido y creo que los japoneses perdieron. Llamó la atención de los que estaban transmitiendo el partido las acciones que la hinchada japonesa empieza a hacer en el estadio. En primer lugar, empiezan a despedir a su equipo, ¿verdad? De forma, digamos, con un reconocimiento por su participación, muy disciplinados, ¿verdad? Graníticamente juntos, ordenados en la forma digamos, de expresarse. Pero luego, al terminar, sacan todos una bolsa y empiezan a limpiar sus lugares y dejan limpio. Mientras que del otro lado, del otro equipo, nomás terminó el partido y se fueron, ¿no? Se salieron y dejaron todo sucio. Bueno, ahí hay, digamos, una acción concreta que depende de una escala de valores, ¿verdad? Que es aprendida.
¿verdad? Y eso se empezó a universalizar a partir de que se conoció, ¿verdad? Por otra parte, los valores solo existen por y para los humanos. No pueden tener una existencia independiente y ahistórica. Ningún sujeto existe al margen de una sociedad o grupo, ¿verdad? Aún en el caso de Robinson, ¿verdad? Robinson cruzó solo en su isla. Al alegrarse cuando encontró plantas de trigo, lo hizo porque en su cultura se valoraba esta planta como proveedora de alimentos, ¿verdad? Bueno, luego todo hay un todo un tema de crisis de valores, ¿verdad? Que deviene pues de la de que deviene entonces de la manera en que los humanos, digamos, nos vamos tomando decisiones que afectan la forma en que vivimos. Los filósofos de la Escuela de Frankfurt se dieron a la tarea de analizar la crisis general del sistema capitalista, manifestada en una permanente deshumanización de la persona. Erich Fromm plantea una lúcida descripción de esta crisis en su obra Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Inicia ubicando los valores como un componente de la ideología o visión del mundo de las personas, ya que vimos que el sistema dominante impone su ideología. Sobre ese principio, Fromm analiza los valores que promueve o impone la sociedad postcapitalista en la que vivimos. En primer lugar, critica el sistema de valores que impusiera la burguesía y que con los acomodos que exigen los cambios históricos se continúan dando en la sociedad postindustrial. El sistema burgués niega el precepto de Kant acerca de utilizar a la persona como instrumento, ¿verdad? Y aquí hay varios ejemplos ahora más recientes, ¿verdad? Ahora en pandemia, y es bien duro lo que voy a decir porque muchos de pronto se ganan así la vida, pero en esta cuestión de la instrumentalización del humano, ¿verdad? De la deshumanización, ¿verdad? Aquella cosa de cuando a la luz de la pandemia y por la falta de trabajo y por las necesidades y por la precariedad en la que el sistema nos mantiene, mucha gente ha tenido que trabajar como repartidores, ¿verdad? O como mensajeros, aunque a eso le pongan, digamos, los clichés de las marcas, ¿verdad? Que el Uber Eats, que el Rapidito, que el Pídelo Ya, que el Tráelo Pronto, que el cualquier cosa, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona para ganarse una ínfima cantidad de dinero debe arriesgar su vida, debe salir bajo el sol, bajo el agua, ¿verdad? Debe ir, debe venir. Claro, es honesto, claro, es su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que al final no es una crítica personal a nadie, sino que es el modelo, ¿verdad? En que las personas tenemos ahora como únicos mecanismos de subsistencia que nos permite el sistema, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, ¿por qué razón son los indígenas los relegados, por ejemplo, a la venta en los mercados? ¿Por qué razón, digamos, cuando hicieron, digamos, todas las restricciones durante la pandemia, restringieron a los mercados y las ventas, digamos, de verduras y todo eso, pero no a los supermercados, ¿verdad? Y en fin, hay una crítica muy, muy fuerte y muy dura. Que refleja esta crisis de valores sistémica. A esto usted le puede ir sumando otras cosas que andan en el ambiente, ¿verdad? Los valores hegemónicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala pareciera que el valor hegemónico es, digamos, ser el buen cristiano, ¿verdad? Pero esa doble moral, ¿verdad? Cristiano el domingo, pero desatado de lunes a viernes, pero corrupto, pero en fin, ¿verdad? Entonces, es una situación compleja de analizar, no nos alcanza la clase hoy para verlo, lo vamos a ir retomando en medio de los demás temas, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar acá es que hay una lucha del individuo, ¿verdad? De querer tomar la mejor decisión para sí mismo, para su familia y para su comunidad, y que lo va a hacer a partir de su escala de valores. Y que la invitación es a reflexionar y a tomar conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor e interpretar que las cosas que pasan, ¿verdad? De pronto estamos en medio de una cuestión impuesta
¿verdad? Y de una crisis. Mire todo lo que está pasando con el manejo, el mal manejo de la pandemia en este país, que es absolutamente abusivo y grosero y llora sangre. Y la gente se está muriendo, ¿verdad? Como moscas, se mueren todos los días. Y qué bueno que uno se muriera rápido, ¿no? Es una agonía, es un sufrimiento terrible para la familia. Las familias se quedan endeudadas, sin plata, venden todo lo que pueden, y encima se quedan afectadas con un trauma terrible, ¿verdad? Muchos sin trabajo, o sea, está pasando de todo, pero la gente está embobada viendo a Messi, la gente está embobada hablando de cualquier tontería, ¿verdad? Y no afilando, digamos, la atención en donde debe de estar. ¿Por qué razón la gente estamos tan inconformes en el país? ¿Por qué razón la gente se atreve a salir y manifestar y tapar las calles, aunque nos afecte, ¿verdad? Aunque diga hoy el titular de la prensa que son 270 millones de quetzales al día que se pierden por los paros, claro, pero ¿y cuánto cuestan las vidas humanas que se pierden? ¿Tienen valor? ¿Tienen un costeo? Por ahí habrá algún científico, recuerdo haberlo leído, ¿verdad? En Inglaterra, costearon la vida, hicieron un ejercicio económico, ¿verdad? De costear la vida. No recuerdo cuánto dinero le asignaron al valor de una vida, digamos, costeando lo que materialmente conlleva desde el nacimiento hasta la muerte, la manutención, la educación y todo eso, ¿verdad? Sacaron digamos, un costo de vida, lo que cuesta una vida humana. No sé cuántos millones costaba, como 6 millones de dólares, algo así. No sé, no tengo el dato ahora, perdonen que sea impreciso con eso. Pero el punto es la reflexión, ¿verdad? Bien, voy a cambiar de diapositiva, perdonen, todavía no voy a darles la palabra hasta que termine con la siguiente presentación. Ver. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de los últimos 20 minutos de clase del capítulo 4, la acción humana. Vamos a ver. Bien. Entonces seguimos hablando acerca de la libertad y acerca de los valores. Ahora en este capítulo vamos a poner como nuestro autor de cabecera a una filósofa viva, de las más importantes, es una española, Adela Cortina, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a hablar acerca de la moral. ¿Qué es eso de la moral? ¿Por qué hablamos de la moral, de los valores morales, verdad? La racionalidad hace libre al ser humano, pues le permite elegir sus acciones, ¿verdad? Siempre tengamos presente eso. Pero, ¿qué es la moral? ¿Verdad? Veamos una definición. Concerniente al bienestar de otras personas y nuestra propia responsabilidad para con ellas. Los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañen o beneficien a los demás. Esto lo dijo Mario Bunge. Y cuando hablamos de moral, necesariamente vamos a tener que hablar de religión y de derecho, ¿verdad? Porque se atraviesan, ¿verdad? De hecho, hay quien confunde la moral con el derecho, por ejemplo, o hay quien defiende que la religión tiene que ver con los actos morales, ¿verdad? O sea, que si sos un buen religioso, tus actos son morales, ¿verdad? Pero realmente allí, a lo que nos invita, ¿verdad? La teoría y el pensamiento acerca de la moral es a separar la religión de los actos morales. No es necesario que tengas que tener una religión para que tus actos sean buenos y sean correctos, ¿verdad? Ni el hecho de que tomes las decisiones para que tus actos sean buenos y correctos te hagan que pertenecer a una religión o a un estrato específico, sino que es la libertad y la toma de decisión consciente que uno hace, ¿verdad? La religión y la moral tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital. Ah, o sea que la religión es buena, dice. No vamos a calificar, al final
esa parte del pensamiento religioso no se ve acá, ya expliqué, no es sujeto de análisis acá en el curso, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos que comprender, ¿verdad?, cómo funcionan. La primera, o sea, la religión surgió como respuesta al afán de salvación de las personas, ¿verdad? Las personas desde hace mucho tiempo, por si pensaban que solo era cuestión de los cristianos, no, hay muchas religiones, ¿verdad? No sé cuántas, como 30.000 religiones se han contado a lo largo de la historia. No tengo el dato correcto, se lo voy a buscar. Pero hay un libro sobre las religiones muy importante. Pero bueno, y entonces el humano de pronto empezó a pensar que necesitaba estar, digamos, congraciado con una fuerza superior y de alguna manera buscar su salvación, ¿verdad? Y ese es un constructo que llegó hasta la concepción judaica y luego a la cristiana, ¿verdad? Bueno, por ello busca liberar al ser humano del mal voluntario, la muerte y el sinsentido de la vida. La diferencia entre la religión y la moral radica en que los principios fundamentales defendidos por la religión son dogmas y deben ser aceptados por fe. Y no se pueden cuestionar porque son dogmas. Alguien los decidió y usted los acepta, porque tiene fe, ¿verdad? Mientras que es a lo que Fromm llamaría ética autoritaria, una moral dependiente escudada en una autoridad, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con los religiosos, ¿verdad? Y está bien, pues es una decisión de su cultura y de su historia. A ella se contrapone la ética humanista, esa que surge del interior del individuo plenamente desarrollado y consciente de sí mismo, individuo cuyos principios morales surgen de consensos y deben ser aceptados racionalmente, o sea, el bien común. Esto ya es del aporte de Adela Cortina, ¿verdad? Moral es una forma de saber racional que se refiere a las acciones del ser humano. La moral laica garantiza el respeto a todas las formas de religiosidad y de pensamiento. Religión y moral entonces tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital, pero con la diferencia que la religión es basada en el dogmatismo, en la creencia por la fe, por una imposición, mientras que la moral se alcanza por consensos y por la decisión libre de hacer lo que es bueno y correcto para mí y para mi comunidad. Fromm nos habla acerca de la ética autoritaria, que es una moral dependiente, escudada en una autoridad, ¿verdad? Ah, bueno, yo como soy reptiliano, entonces, y mi pastor reptil es el que tiene la verdad, entonces yo soy bueno y esta es la única verdad, ¿verdad? Esa es la ética autoritaria. Mientras que la ética laica, de acuerdo con Adela Cortina, es un conjunto de valores morales que ya comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista y que les permite construir su mundo juntos, precisamente por compartir esa base común. La moral es un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter, que nos permite enfrentar la vida con altura humana, que nos permite, en suma, ser justos y felices. Bueno, pero más allá de los, digamos, de los estos pequeños comentarios, ¿verdad?, que sacamos del trabajo académico de Adela Cortina, tenemos que hablar y distinguir, por ejemplo, acerca de la conciencia moral. Cortina señala que la moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional, ¿verdad? Por ello vale la pena dedicar esfuerzos intelectuales, ¿verdad? Aquello que hablábamos, ¿verdad?, que no solo es que sus sentidos lo capten, ¿verdad?, la ingenuidad del momento, sino que entra a su cerebro y ocurren procesos en donde la razón juega un papel fundamental para que el intelecto, ¿verdad?, lo ayude y lo lleve a tomar una decisión, una reflexión. Con la conciencia moral es posible evaluar las acciones y saber de antemano si son buenas o malas, o comprender que unas son moralmente mejor que otras.
Distinguir, a ver, en ese sentido la conciencia moral cumple tres funciones. Distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar las acciones y la autocrítica. Moral y libertad van de la mano. Soy libre cuando, gracias a mi desarrollo moral, puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente, de acuerdo con mis sistemas de valores. El psicólogo Jean Piaget descubrió que la evolución moral del sujeto ocurre en tres etapas, para hablar entonces de desarrollo moral. O sea, pues tampoco es una situación que usted va a tener de la noche a la mañana. Entonces, conciencia moral es la facultad de evaluar las acciones y saber de antemano si son buenas o son malas, ¿verdad? Tiene tres funciones: distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar las acciones y la autocrítica, ¿verdad? Y moral y libertad van de la mano. Soy libre cuando, gracias a mi desarrollo moral, puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente de acuerdo con mi sistema de valores. El desarrollo moral se puede entender, ¿verdad? Que entre más desarrollado esté una sociedad, sus normas tendrían mayor alcance. Jürgen Habermas plantea que la conciencia moral depende de nuestra capacidad para comprender los valores y normas que garantizan una convivencia armoniosa. Es que de esto se trata el desarrollo moral, y aquí regreso a lo que Jean Piaget decía, que descubrió que la evolución moral del sujeto ocurre en tres etapas. Al principio, ¿verdad? Y eso es un rasgo en todos los niños hasta cierta edad, el niño guía sus actos a partir de motivaciones egoístas, ¿verdad? El típico Kiko, ¿verdad? Más tarde aprende pautas de comportamiento en los que toma en cuenta las normas sociales vigentes, motivado con estímulos afectivos y valores culturales establecidos. O sea que, si bien es cierto, el niño tendrá ese rasgo de egoísta, ¿verdad? Y de otros rasgos que en la psicología ya se han definido en el perfil de los niños a cierta edad, es necesario que su núcleo familiar, su, digamos, su sociedad, su comunidad, le aporten estos estímulos para que él aprenda o ella aprenda a convivir en esa sociedad. Y entonces, cuando llega a la siguiente etapa, que ya es la adolescencia, ¿verdad? Entonces ya tiene una escala formada, sabe qué es bueno, sabe qué es malo, ¿verdad? Y luego está la última etapa que Piaget asumió como la de la autonomía moral, ¿verdad? Ya es cuando el sujeto es capaz de ser autónomo moralmente y puede incluso enjuiciar los valores establecidos, ¿verdad? Ya eso se alcanza, pues, en la mayoría de los casos con la adultez, con un desarrollo intelectual, con una, digamos, balance entre la experiencia, entre el conocimiento, ¿verdad? Entre también la intersubjetividad, ¿verdad? Pero Habermas, ¿verdad? Nos va a hablar del desarrollo de moral en tres etapas. La etapa preconvencional, que es cuando el sujeto reconoce una autoridad y asume como válidas las normas emanadas por ella. La etapa convencional, que es cuando el individuo se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social. Y la etapa posconvencional, que es la etapa de la autonomía moral. El individuo es capaz de comparar las normas que rigen su comunidad con las de otros grupos o culturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas de Guatemala que se van a vivir a Canadá o Estados Unidos? De la forma que sea, si es que se van como migrantes irregulares o si es que se van como ciudadanos, o de la forma que sea. Pero generalmente aquí en Guatemala se comportan de una forma, porque aquí todavía es débil, digamos, la parte del desarrollo intelectual, del desarrollo moral, de la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de la gente, de la educación, en fin, ¿verdad? Y entonces cosas básicas como respetar señales de tránsito, como qué hacemos con nuestra basura, como, no sé, ¿verdad? Como la relación que tenemos con cómo comemos, la educación, es distinto cuando llegan ustedes, cuando yo ustedes, ¿verdad? Cuando alguien, un guatemalteco X, llega a otro país, ¿verdad? Usted va a Estados Unidos o a Canadá y usted se pasa corriendo un semáforo en rojo, le ponen un ticket, le ponen una multa. Y usted va a aprender de inmediato, ¿verdad? Que debe respetar las normas,
¿verdad? Y porque aquí no, aquí si un PMT le chifla o algo o le llama la atención, lo que lo volvemos es un gran escándalo, ¿verdad? La moral intersubjetiva, ¿verdad? La misión de quien dialoga no es convencer, sino aportar argumentos. Fíjese pues, cuando uno dialoga realmente, en primer lugar, uno tiene que estar dispuesto a dialogar con alguien que piensa distinto que yo. Y además yo voy a dialogar no para convencerlo, sino para aportar argumentos, porque si yo conozco los argumentos y estoy abierto a seguir aprendiendo, la razón acompaña, ¿verdad? Todo individuo pertenece a un grupo social del cual recibe sus valores y normas para actuar e interactuar. En el relativismo, cada cultura es independiente de las otras. Sartre planteaba que la construcción del yo solo es posible a partir de la conciencia del tú. Según Fromm, la primera consideración de lo bueno y lo malo no surge del interior del individuo, sino de una figura de autoridad, como por ejemplo los papás, padres, ¿verdad? Habermas hablaba de desarrollar una razón moral, un diálogo permanente entre los miembros de una comunidad para definir las normas que garanticen el pleno desarrollo de todos los integrantes. Como pensaba Kant, solo la razón nos puede llevar a construir normas morales válidas con aceptación universal. Ya casi terminando, ¿verdad? Moral y derecho. Dijimos que la moral a veces la confunden con el derecho. Cuando la fuerza moral es insuficiente, se hace necesaria la existencia de mecanismos de coerción que obliguen a las personas a actuar en armonía con su sociedad. Así es como surgen las leyes. La moral tiene esencia intersubjetiva. La actuación de cada individuo de alguna manera está regulada por la sociedad y se expresa a través de las normas. El derecho y la moral intentan orientar la conducta individual o institucional, para lo cual crea normas, ¿verdad? Crea instituciones. Existen diferencias esenciales. Ojo aquí, las normas jurídicas son objetivas, en cambio las normas morales son subjetivas. La norma jurídica son heterónomas, en cambio las normas morales son autónomas. De acuerdo con el principio de ignorancia, desde el punto de vista jurídico, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. En cambio, el desconocimiento de una norma moral sí exime de su cumplimiento. No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa, puesto que ellas no siempre protegen todos los derechos reconocidos por una moral cívica. El gran reto jurídico consiste en lograr que las leyes sean el reflejo de los principios morales, ¿verdad? Bien, hasta aquí llegamos. Estamos a 2 minutos para terminar. Pues solo me queda decirles, no pude ponerles acá tenía un videíto, pero ya estamos a 1 minuto, así que se los voy a dejar en el Classroom para que lo puedan ver y con eso vayan tomando otras ideas acerca de la moral y la libertad. Bien, compañeros, perdonen, se nos acaba el tiempo y debemos ir a otro curso, así que hasta aquí vamos a llegar. Les recuerdo que por favor anoten el código del curso, está ahí en el chat, ¿verdad? Por si no lo anotaron, se los vuelvo a...